Bueno, señores, aquí comienza su segmento más premiado de estos 19 días de marzo. Bueno, en este 19 del 19 del 19 del 19, que no es el 19, sino del 3 del 24. ¡Acá! En su segmento favorito, lo que no saldrá en luna el otro día. Bueno, todo para contarles en el evento, el segmento más premiado del dial. Usted sabe que el segmento espectáculo de Marita Jesús Muñoz, no. Que reportaje al fondo, sin fondo, no. De Chile dice noticias, no. Que reportuitero del canal nacional, hoy comunista, no. Nosotros, pues, usted sabe. El más ganador, lo que no saldrá en un otro día. Bueno, usted piensa comprar el diario. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Más famoso no fuera la Lollapalooza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Boris va a llamar a golpear, a violar a todos? ¿A los franceses en el amistoso de Chile-Francia? ¿Qué pasa? ¿Van a violar a Mampé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa el chavito? ¿Alejandro Chávez volverá a la televisión? ¿Qué pasa? ¿No saldrá el lunes? ¡Lo contamos nosotros! Tranquilo, no pasa nada. En este 19 de marzo del 2024, lo que no saldrá el lunes de otro día. Bueno, va a estar bonito el segmento si te almuerza hasta ahora con nosotros. O esperando las carreras de la Gavia. O viviendo las carreras de la Gavia. O en este momento estamos en el gym. Bueno, eso es lo que puedo comentar. ¡Vamos! Con lo que será tema el lunes. Bueno, ya se está empezando a apagar las señales de televisión en varias ciudades. Bueno, que todavía no está de manera oficial, pero vemos qué pasa. Claramente, ante todo lo que está ocurriendo con la televisión digital, que esperemos sea una buena noticia para que lleguen más canales digitales a todo el país y dé espacio también a las regiones, porque claramente está fuertemente votada. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Ayer tempranero, sin noticias presen en rating, solo 16 puntos de rating durante las mañanas, de las 8 hasta la 1 de la tarde. Bueno, ahí se me empieza a preocupar. Claramente, todos los días creo que no debe ser obvio para la producción mañanísima. Todos los días con el tema de la actualidad, esto, lo otro, porque saben que este programa debería ser para el espectáculo, esto, lo otro, pero no, para hablar temas de actualidad que claramente han aburrido un poco a la audiencia. Bueno, 26 puntos y ahora 7. ¡Ay, qué remontada! Bueno, eso es lo que puedo comentar de todo lo que estamos comentando. ¡Y estaremos! Tenemos música del Hipódromo Chile. Música del Hipódromo Chile para contarles, ¿sí? Todo lo que la cortina del Hipódromo Chile, ¿sí? No la tenemos por acá. A ver, vamos a tener que usar el otro computador. Espérenos un minutito, amigos. Bueno, estamos en vivo. Bueno, ¿le debemos el tema? Le debemos, sí. Vamos a... Bueno, cosas que pasan, más o menos. Bueno, un ratito más le debemos el tema. Por ahora vamos a otro tema. Sí, vamos a contarles. Bueno, y bueno, mientras tanto vamos a contarles lo que pasó, lo que vimos ayer en la retransmisión. Tampoco salió el loom, pero claramente lo que pasó a un participante de Bienvenido a Bordo. Bueno, lo que estamos viendo todas las tardes con el Guido Gasca, el lunes el Bienvenidos, el martes con los 8 escalones, igual que el domingo, el miércoles con la tribuna de... No, las puertas, igual que el viernes, y el jueves la tribuna de Guido. Pero lo que ocurrió con un participante ayer que no sabía... Esto suele ocurrir en los programas de Guido, o también lo que está ocurriendo en la versión actual de los 8 escalones. Pero todo lo que sucedió ayer, claramente no supo bien el nombre de esta figura. Por decir Casero, y tendría que haber dicho Alfredo Casero. Usted sabrá este personaje. Pero dio la locura en vivo. Pero bueno, vamos a recordar lo que pasó ayer, sí, a propósito. Sí, mirá, está la bandera negra y amarilla y el 12 que se...
fuerte el aplauso. Esperá, esperá, mirá la imagen. Yo no sé cómo salirme. Porque me quedo pensando, fíjate que es premio. Escuchá. De Valerio Belén Bianchi. ¿El pan comprado o el que se hace casero? No, casero. Y bueno. ¿Qué pan preferís? El casero. Y claro. Sí. ¿Cómo no? ¿Y entonces qué? Es lo más ridículo que he podido escuchar. ¿Pero qué pan te gusta más? El casero, el casero. Y bueno. ¿Y quién es? ¿No? ¿No lo sacás? No lo saco. ¡Mira! ¡No sabe nada! ¡No! ¡Son papelón ayer! ¿Y le habrán dado el premio si ganó? No creo. Bueno, ¿qué no tendrá que decir la Coti al respecto? No, todo un papelón. Lo que suele ocurrir varias veces a los prometidos, la gente viene al programa y no saber, o como ocurrió, pasó con la Copa América. No saber que Argentina es la Copa América. ¡El 2021! ¿Cómo no van a saber? ¡Ay, qué papelón! Bueno, ¿qué no tendrá que decir la Coti al respecto? Bueno, también habrá ido al programa Guido Gasca. Bueno, te sabes. Pero seguro... ir algún día. Bueno, ¿qué no tendrá que decir la Coti? Que se vaya. Bueno, que se vayan todos los que no saben nada. Uno tiene que estar informado. ¿Cómo no va a estar informado? Ya tuve mis 8 años de desinformarme. Bueno, eso es lo que vamos a estar. Bueno, lo que pasó en el programa Guido Gasca, en nuestra promoción ayer, todo lo que estamos comentando. Bueno, y lo que ha pasado con los Simpsons, sí, escuchemos. En un capítulo de los Simpsons, bueno, todo lo que sucedió, bueno, mucho lo que anticiparía el mundo femenino. Bueno, a propósito de lo que ha pasado lamentablemente con Fallon Rebel, pero bueno, claramente a todo lo que es mundo femenino que anticipó los Simpsons, bueno, siempre suele sacar gracia la serie ante todo lo que deben emitir pero claramente a todo lo que sería esta escena de los Simpsons que anticipó lo que sería el radicalismo de las mujeres. Bueno, claramente, bueno, que sabemos que cuántos programas de televisión están, o lo que está haciendo él, pues tú sabes, lo que está haciendo todas las tardes, la figura del selfie, los Oscar 2014, y bueno, todo lo que sería ese capítulo. Vamos a ver si podemos recordar un poco la escena de los Simpsons, claramente todo lo que, un poco esta escena, lo que fue en el capítulo cuando maltrataron a Lisa, la nueva compañía que tenía en el colegio de Springfield, en la escuela. Bueno, todo lo que sucedió, claramente en la temporada 12, me parece, ¿sí? Todo lo que sucedió en el capítulo de los Simpsons, sí. La nueva compañera que era bruta. Bueno, el motivo de abuso, claramente, fue esa escena que dio los Simpsons. Lo podríamos ver en la tarde, claramente, en nuestra programación de la tarde, después de los 8 calores. Pero todo lo que está ocurriendo con esta escena, claramente, anticipó los Simpsons, hombres. Bueno, okay. Bueno, va a recordar todo lo que sucedió en los Simpsons. Bueno, todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Todo lo que, esta escena, sí. Bueno, lamentablemente no la pasó bien Lisa después de los golpes de la nueva compañera. A todo lo que ha pasado, así que, bueno, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo. Sí, acá está toda la escena, realmente todo lo que ocurrió en los Simpsons, sí. Vamos con aquello para recordar la escena, sí. Cortito. Me dejas pocas opciones. Y ahora el canal estrógeno presenta rollo vestido. ¿Hombre? Dale, dando. ¡Qué broma! ¡Ay, no va a recordar la idea! Y ahora el estrógeno presenta rollo vestido. Ay, oh, ¿cómo es el que los Simpsons anticipen escenas tan chistos y ridículas? Bueno, ¿qué no tendrá que decir la Coti al respecto? Bueno, también habrá ido a ese programa. Bueno, seguro de la L. Ya tendremos la opinión de la Coti. Bueno, todo lo que está pasando, la figura de Gran Hermano, que no tendrá que decir. Se nos pegó el D-Play. Bueno, bueno, todo lo que está corriendo con todo lo que está ocurriendo en la escena de Simpson. Que se vaya. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, todo lo que está pasando en los Simpsons con la escena de anticipación. Bueno,
dijimos todo lo que puede pasar con Donald Trump, claramente con el presidente de Estados Unidos. Bueno, entre todos los rumores de que podría volver al poder. Bueno, eso es lo que puedo comentar de todo lo que estamos comentando. Bueno, espero que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ignacio Patricio María Aguilar, claramente a nuestro canal de YouTube para todos ustedes en este 19 de marzo junto a ustedes. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, y hablamos de Círculo Central. Es raro, ayer hablamos de todo lo que está pasando en el milanismo de hoy. Que cuántos nos están salvando del mundo actual nuestro fútbol. ¿Cuánto? Claro. Los flighting, claro. Que no tienen respeto a la mujer, claro. Hacen lo que quieren. O los que atropellan a una persona o terminan la justicia, claro, haciendo lo que quieren. Pero lamentable, pero claramente lo que está pasando con Círculo Central no es nada favorable. ¿Qué estará pasando en el programa? Y hay preocupación de por qué no ha vuelto a la pantalla este 2024, que ha estado con 3 temporadas al aire, Círculo Central, claramente los programas polémicos, exitosos de la televisión chilena. Y claramente que qué raro que aún no vuelva todavía el programa, porque todavía están con retransmisiones tal cual los domingos, pero no el programa Círculo Central. ¿Qué pasará? ¿Será otro programa más que tampoco se habrá salvado del milagrismo? Bueno, lo que está pasando con Círculo Central. Claramente tenemos que tener los programas que al menos dicen la verdad, todo lo que está pasando en el fútbol, al menos el contrario, lo que es el fútbol, hablando de todo lo que está ocurriendo con el milagrismo, cómo está manejando el fútbol y bueno. Y estamos como estamos, lamentablemente, naturales, o la manipulación que está dejando la seguridad, o todo lo que está ocurriendo con los estadios vacíos, que sería una cuestión manipulada, no es el tema de la pandemia, luego la piñera, no, lamentablemente, ni seguridad, claramente ya no es así, claramente todo lo que está pasando, pero lo que está pasando con el Círculo Central, claramente no es nada favorable lo que está pasando, y probablemente este programa, al parecer, ya habría sido congelado en la pantalla. Bueno, lamentablemente, no sé, pero claramente al parecer otro programa más que tampoco se está salvando del milagrismo, claramente a todo lo que está ocurriendo con Círculo Central y a lo que ya ocurrió con el Cerco del Bar, en Presión Radial, en 2022, que ese programa lo hizo, en 2021 lo hizo Claudio Riquelme, gigante del micrófono, que sabemos que tendría una gran labor en Radio Cooperativa, bueno, claramente en 2014 a 2019 y después en 2021 en la FM en USACH. Pero claramente ya el 2022 llegando, el 2022 ya el programa tampoco se salvó del milagrismo. Y claramente sabemos que esa radio era de las más escuchadas y claramente que tuvo una gran alternativa para transmitir todo el fútbol nacional e internacional. Pero lamentablemente tampoco se salvaría de este mundo actual. Y ya claramente en 2022 todo se hablaba de que tendrían otra temporada y eso nunca ocurría. El programa llegó a su fin, claramente, a todo lo que es este programa. Bueno, ¿qué pasará con Círculo Central? Bueno, lamentablemente no es momento favorable y tampoco se han de salvar el milagrismo. Y claramente el programa que todavía no vuelve a la pantalla, que todos se pensaba que el 3 de marzo volvería, tampoco el 10, tampoco el 17, y ahora no se sabe. Bueno, eso es lo que voy a entrar. Veremos qué ocurre con Círculo Central, todo lo que puede ser, todo lo que puede ocurrir esta temporada 2024. Y hablamos de la radio FM. Claramente hoy solo música e informaciones, claramente tiene la FM. Yo creo que a todo el momento nada favorable que viven los medios deportivos. Y yo creo que a todo lo que es los medios digitales que están fuertemente superando a los medios normales de la FM y a todo lo que claramente la música y el fútbol y claramente, o sea, perdón, el fútbol y la hípica que ahora están siendo seguidos fuertemente los medios digitales y no las televisiones básicas, claramente lo que, o los medios básicos a lo que era por muchos años, y sabemos cómo están hoy las cosas hoy después de todo lo que ha sido estos últimos años con la pandemia, con la Piñera, el estallido, han cambiado mucho el rubro de los medios de hoy y claramente a todo lo que es la FM, claramente solo música e información, pero ya sabemos que ADN es el problema de todo esto con los tenores, que claramente no están haciendo ni un aporte con sus contenidos deportivos, y claramente, así como tenemos que escuchar los colectivos lo mismo, gustando con la ADN o la pudadora. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Ya dijimos de la tabla alerta que se levantó en la jornada de noche. Sí, ya dijimos de Falola Reybel y ya dijimos recién de que podría dejar el país, una información exclusiva. Al parecer su paso en Walter Sonatina no sería mucho. Ya todo es un hecho de que al parecer podría dejar el país Fallon, Larra y Bell. Bueno, eso es lo que voy a contar. No a gusto lo que pasó con Jean Paul Pineda. Bueno, eso es lo que voy a contar. Y canción de la Sofita. Sí, canción. Sí. Sí, canción de la Sofita y la Carolinita también. Sí. Bueno, todo lo que está ocurriendo con estas figuras. Bueno, anoche hablando un poco de lo que ha pasado con la princesa Kate, a todo lo que está ocurriendo, claramente, bueno, investigando si es Kate o no es Kate, claramente
a toda la situación que está ocurriendo de la realeza, así, así eso es lo que también lo que comentaron anoche. Bueno, lo que voy a contar. Y otra canción de la Bequita, sí. Todo lo que está ocurriendo. La... Ahora tenemos canción para la Bequita, sí, la Becky, sí, nuestra preferida Becky. Todo lo que fue anoche en la WWE, sí. Caliente el meñadito, sí. El meñadito. Lo que comenzamos a escuchar en la mañana. Sí. Bueno, claramente anoche, bueno, una pelea muy sufrida para la Becky, lamentablemente, bueno, pese al triunfo, bueno, todo lo que se vio con Nia Jax ayer, lo que se vio en la doble marca, marcando sobre los 35 puntos de rating ayer, claramente, después de la menos, que tardío, ya en ese momento terminó Gran Hermano, y bueno, claramente todo lo que, bueno, marcó 25 puntos de rating, pero claramente a los 28 que marcó Top 10 Pick está en la recta final, así que, bueno, todo lo que está pasando y lo que puede pasar este lunes o este domingo con Got Talento Chileno, que se va a ir este domingo. Así que bueno, al menos la conita en las plataformas de internet que nadie ve, pero en la televisión está al menos normal la cosa. Bueno, todo lo que será este domingo, el programa Top Talento, Got Talento Chileno, que vamos a ir este domingo. Así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, todo lo que sea la Bequita. Bueno, con el encuentro con el presidente Biden, algo para ir vimos ayer, con el presidente de Estados Unidos. Sí, nuestra Bequita, todo lo que está, bueno, el buen presidente a todo esto y lo que va a hacer. Todo con Rhea Ripley en abril, en el 6, 7 de abril, en el WrestleMania. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Así que eso es lo que puedo comentar. Ya dijimos de Manuel Aguilar, clave, esta figura única ya está en la gira de la selección chilena. Bueno, y también en Francia, para todo lo que va a ser el único periodista que estará presente para cubrir todos los detalles de la selección, para los medios gráficos, televisión, radiales, internacionales, todo, hasta Canal 26 para cubrir todos los detalles de la selección argentina que jugará este partido ante Francia. Nos vendremos la próxima semana. Bueno, así es todo lo que va a ser el partido de Chile ante Francia y todo lo que será la gira de selección. Y de ahí, terminada la cobertura, el próximo jueves se va de inmediato a la Dubai World Cup. Único chileno presente, está reporteando todos los medios, televisión, radio, escrito, todo, bla, bla, bla. Y ahí que todo. Todo lo que va a ser pleno Semana Santa, claramente, con la cobertura de la Dubai World Cup. Único chileno presente. Así que eso es lo que vamos a estar y sin más comentarios. O sea, todo lo que estamos comentando. Bueno, eso es lo que voy a estar. Bueno, ya hemos escuchado la canción de la Carolita, de la Sofía y la Carolita. Sí, pero ¿qué pasa con Nazaret y Serio? ¿Qué pasa? Es buen presente de ella, de la Sofía y la Carolita, pero de la NASA no sé qué está pasando con ella. Bueno, a todo lo que está haciendo esta figura, que al parecer se le está acabando la fama a ella. Por la Sofía y Carolita se le está acabando la fama a ella. Bueno, estamos que también es divina la Sofía y la Carolita, pero también preocupa lo que está pasando con la serie Serio, y parece que la fama empieza a acabarse poco a poco para ella. Y es probable que en cualquier momento ya sea congelada la programación. Ojo, claramente al parecer su paso TN está teniendo sus semanas contadas, igual que en el 13. Claramente después de todo lo que ha sido su fama en 2022, después de lo que ha sido claramente con el reemplazo a Varela sin argentino, lo que tuvo en Argentina, arriba argentino, su programa que tuvo 5 años, y después claramente ya en otros rubros, y claramente parece la fama del Sofi, de la serie de diseños no está siendo favorable, y creo que ya tendrá sus semanas contadas en TN y el 13, sabemos todos los cambios que ha tenido claramente después de la llegada del gobierno de Javier Milei, así que bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, veremos qué pasa claramente a todo lo que está ocurriendo con la serie de diseños y a todo lo que está haciendo en este momento, claramente, a todo lo que está haciendo en el programa informativo de TN. Bueno, claramente al parecer tendría sus semanas contadas. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Así que ya dijimos todo y ya dijimos de Carolita, sí, lo que sea la entrevista en varios medios sobre el matrimonio que va a tener pronto, sí. Y lo habló nuestra entrevista. Vemos la publicación, también comentando por ahí la Steffi Berardi, nuestra Steffi, todo lo que está ocurriendo, bueno, también haciendo elogios a nuestra Carolita, también todo lo que está ocurriendo con el matrimonio que se viene, así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que está ocurriendo, así que eso es lo que puedo comentar. Señores, sí, antes de ir con el tema Lollapalooza, le debemos el tema del Hipódromo Chile, sí, porque no tenemos la música, lamentablemente, por acá por el computador, pero este sábado, sí, música del Hipódromo Chile. Porque este sábado, el 30 de marzo,
Volvemos a los hipódromos presencialmente. Va a ser lindo rezar. Bueno, después nuestra medida de protesta de no volver a volver presencial al hipódromo Chile. Ahí está la canción. Bueno, vamos a volver. Sí, lo tuvimos en 2019, 2022 y ahora en 2024. Y este 30 de marzo volveremos a estar presencialmente en el Hipódromo Chile. Bueno, después de un tiempo muy difícil, pero no podíamos estar en el Hipódromo Chile. Pero claramente nosotros no aceptamos el manejo del Hipódromo Chile ante todo esto. Porque claramente, como yo dije el domingo, seguridad es lo mismo que interesa a los dirigentes del Hipódromo. Todos son, que son figuras de la UDI que están en el Hipódromo, y eso no les interesa. Y a lo mismo, que nada, nunca le han pagado a sus trabajadores. Porque claramente las condiciones que deben enfrentar esta gente no son favorables. Y a las 10 de la mañana tienen que estar trabajando cada jornada en Chile y se van a las 10 de la noche. Y lamentablemente no es el momento, y a veces no es el favorable para esta gente que necesita tener platita para poder darle a su familia. Y eso es importante, porque claramente los colomas sabemos cómo han podrido la actividad de esta figura. Y claramente a todo lo que está haciendo el Hipódromo Chile. Lamentablemente nada favorable ante todo esto. Pero esperemos volver claramente el 30 de marzo para aportar presencialmente en el por tercera vez en Sábado Santo, anticipando lo que puede ser el 1 de junio con el Gran Premio Hipódromo Chile. Vamos a tener el 1 de junio en el único lugar de nuestra hípica chilena actualmente. Bueno, eso es lo que puedo comentar, y por primera vez para Hípica para Todos, en Hípica para Todos 2018, 2021 en Instagram, Ignacio Pariente 03, y también otro canal de YouTube, Ignacio Patricio Farías Águila. Bien, eso es lo que voy a entrar a todo lo que está haciendo, estamos teniendo del gran, de todo lo que va a ser el Hipódromo Chile la próxima semana. Esta semana no me meto en Telegram, pero el próximo sábado el Hipódromo Chile. Señores, bueno, en otra materia que contar, y ahora sí, vamos con el tema de Lollapalooza. Bueno, todo lo que está ocurriendo con Lollapalooza, pero antes, con una novedad importante que contar. Tampoco saldrá el LUN. Bueno, aprovechando esta tribuna, a todo lo que está pasando con Telefe. Bueno, a todo lo que está pasando con Telefe, ¿será posible música de Champions? Para contar lo que vamos a contar a continuación. Todo lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué Champions está de mano? Bueno, señores, bueno, a todo lo que está pasando con Telefe, ya todo es un hecho de todo lo que está ocurriendo con Telefe, que ya todo es un hecho por la alianza con Chilevisión. Todo es un hecho que va a transmitir la Copa América 2024 y también los Juegos Olímpicos de París. Sabemos todo lo que ha sido la baja de Canal 7, claramente de no emitir el evento, porque sabemos que Javier Milei está acabando con todo el evento deportivo, y claramente sabemos que mantendrá la Cornuda Martínez en ese canal, a Sofi. Y al menos no seguirá a Telefe, porque claramente todo lo que va a hacer en el mes de junio con la Copa América y los Juegos Olímpicos que pueda transmitir Telefe. Y esto a la alianza con Chilevisión, y claramente eso permite de que el canal la versión canal de las pelotitas, como dices por ahí, podría transmitir los Juegos Olímpicos y también antes de la Copa América y también los Juegos Olímpicos. O sea, así que claramente lo que puede ser una gran noticia para muchos, pero para otros no sé, porque claramente hay varias repetidoras. Bueno, claro, los que admiran a Pablito pueden estar contentos, pero los democráticos están tristes, porque claramente no sé si a toda Argentina llegará a Telefe. Pero claramente porque tiene varias repetidores con diferente programación. Y claramente no todos podrían disfrutar los partidos y el evento. Bueno, veremos qué puede pasar. Porque algo pasó lo mismo con el fútbol argentino cuando se dio en Telefe. Claramente aún con el fútbol para todos. Pero claramente no existe polémica. Porque claramente en algunas ciudades de la Argentina no se estaban viendo los partidos. Y solamente en Buenos Aires, claramente. O por jugarse en Buenos Aires, claramente el partido no podía ser metido ahí. Y se metía fuera de la zona. Bueno. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, sin más comentarios a todo lo que está pasando. Y bueno, ya sabemos que Pablito lo hace porque la gente lo quiere y lo admira. Por ganar los fierros, lo quiere la gente y la mira. Y claro, un día se va a sentar con la Mirta Legrand y mañana con la Juana Vida, cuando es protagonista de esta figura. Bueno, eso es lo que puedo contar.
Bien, eso lo comentan. Ahora sí, vamos con el tema de Lollapalooza. Más famosos de los que no fueron a Lollapalooza. Bueno, ya dijimos de Sofita, Carolita. Tampoco fueron a Lollapalooza. Bueno, eso es lo que puedo comentar. No vamos a meter a la palabra porque esos temas son delicados. Pero bueno, a todo lo que está ocurriendo. Famosos que no fueron a Lollapalooza. Bueno, a todo lo que está ocurriendo. Y bueno, a todo lo que está ocurriendo. Bueno, a todo lo que está ocurriendo. Tampoco Donald Trump. Donald Trump esperando las elecciones. Tampoco fue a Lollapalooza. No, tampoco fue a Lollapalooza. Bueno, ¿qué pasa con esta figura? Tampoco fue a Lollapalooza. Tampoco. Ni a Chile tampoco. Bueno, y otra figura que tampoco fue a Lollapalooza. Sí, vamos a revisar el Instagram claramente para contarles todo lo que está ocurriendo con otra figura más que podemos comentar. Ya hemos revisado varias. Bueno, todo lo que está ocurriendo. Bueno, Marina Calabro. ¿Qué pasa con Marina Calabro? El amor de Rolando Barbano. Tampoco fue a Lollapalooza. Tampoco estaba en la radio. Bueno, usted sabe todo lo que está ocurriendo. Sí, todo lo que está ocurriendo esta figura. Claramente sí, todo lo que está ocurriendo. Tampoco fue a Lollapalooza. Tampoco, pucha. Y tampoco fue Rolando Barbano. Tampoco su pareja. Claramente su amor. Claramente su, no, lo mismo que están en la mañana en la versión TN Radial. Claramente en el programa El Gordito. Como es en La Data Sin Filtro, tipo, también. Claramente ahí está. Claramente tampoco fue a Lollapalooza y llevando en la silla a Karanik. Tampoco fueron a Lollapalooza. Uy, no tiene el presupuesto para la moto. Bueno. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando en este momento. Todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo. Y la quería hincha de Boca. La quería hincha de Boca. Ahora hincha de River. Bueno, está contento porque no jugará con brasileños. Solcito Riva. ¿Habrá ido a Lollapalooza? ¿Habrá ido a Lollapalooza? Ya vamos a tener el detalle, sí, porque estamos enredados con el delay. Bueno. ¿Habrá ido a Lollapalooza? Bueno, sí. Bueno, todo lo que está ocurriendo con esta figura. Bueno, todo lo que está ocurriendo. No fue a Lollapalooza y todavía está en Europa. Paseándonos, pasándola bien. Que le vaya bien nomás. ¿Cuánto se hinche Boca? Y está contento. Y los directivos de Fox Sports. Oh, aló, soy Javier Milei. La felicito porque usted hinche River. Y no tendremos brasileño en Copa Libertadores. Tampoco fue a Lollapalooza. No, por favor, todavía paseándome en el mundo. Como la cornuda Martínez. Bueno, tampoco fue a Lollapalooza. No, por favor. Bueno. Y la querida Milita, la otra cornuda. Bueno, la querida Milita. Milita, mira, Iñera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta figura? Todo lo que está pasando en esta figura. Con razón la criticaron en la Teletón. Bueno, claramente robando protagonismo. Y tiene que estar en un canal para tener pantalla. No puede estar en un canal que no tenga pantalla. Bueno, ¿qué pasa con esta figura? ¿Qué pasa con esta figura? Tampoco fue a Lollapalooza. Nada, pasándola bien con cualquier hombre, ¿no? Que le vaya bien. Tampoco fue a Lollapalooza. Bueno, la cornuda nomás. Bueno, la cornuda Milita nomás. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, todo lo que estamos comentando. Bueno, todo lo que estamos comentando. Bueno, y Martín Cárcamo también. Bueno. Bueno, ahora están las mismas que el huevo nomás. Bueno, con el sintonía, y claro. Ahora todos están prefiriendo Telenoche. Bueno, ayer sobre los 24 puntos de rating. Bueno, ¿qué está pasando esta figura? ¿También habrá ido a Lollapalooza? No, tampoco fue a Lollapalooza. Estoy pensando en Valparaíso. Me voy a vivir ahí, cerca de los Salas y su hija que todavía está en la calle. Ya. Con todo respeto, bueno, eso es lo que vos vas a aventar. Tampoco llevar a su hijo a Lollapalooza. Bueno, a su hijo haitiano. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Y adivinen, a ver, música de Estado Gigante. Esto sí se viene tremendo. Esto sí que se pone tremendo. Otra figura que tampoco fue a Lollapalooza. Bueno, aunque tenga 83 años, claramente. Aunque tenga 83 años, ¿qué te puedo decir? Ya estamos poniendo la música. Mira, la música. Eso sí que va a ponerse tremendo. La persona que vamos a comentar a continuación, ya vamos a tener la música. ¿Sí? Y ahí, ¿quién no fue?
ni la discrepera en la cabezona, ni tampoco la 410, tampoco la Gloria Benavides, ni el mandolino de ahora, tampoco. Ni Javier Romero, tampoco el locutor de Estado Gigante. ¡Anda, no! ¡Ay, no, amor! ¡Wow, no puedo decir! ¡Ay, bueno! ¿Quién será la figura? ¿Quién será? ¡No! ¡Me van a matar! ¡Que me maten! ¡Que lloren por mí todas las bonitas que me vieron sufrir en la vendimia! Porque claro, ahí es que no fue. Bueno, ahí es que no fue. Mario Kronberger, Don Francisco, tampoco, pucha. Don Francisco, mira, la Quinta Vergara fue por la televisión y no fue a Lola Palusa, no. Don Francisco. No, ¿cómo Don Francisco no va a ir a Lollapalooza? Tampoco, no, y con su programa que tiene todos los días. Así que tampoco fue a Lollapalooza, no, por favor. ¿Cómo no va a ir a Lollapalooza? Un animador importante. Le podía presentar a Yankee, a cualquier figura. No, por favor. Bueno, lo dije. No, por favor. ¿Qué no tendrá que decir la Cote al respecto? No, no pueden hablar así de Francisco, por favor. Ni que fuera el hijo que tú iba a tener Don Francisco, ya. Bueno, solo comentar. Bueno, todo lo que... Eso salió buena, no. No, ¿cómo puede ser así? Ya. Bueno, señores. Bueno, y bueno, último, y este, y adivine. Y otro famoso más con la música. Con la música de Viva el Lunes. Adivine quién tampoco fue a Lollapalooza. Tampoco fue a Lollapalooza. Con la música. Disculpen. Y ahí es que tampoco fue. Y tampoco el políglota. Tampoco Iván Zamorano, tampoco Renato Alarcón. No, por favor. Otro nudo, la canción del políglota. Ay, no, amor. Bendita amor. Ay, no, amor. Ay, no. Ay, bueno. Ahí es que no fueron, sí. Tampoco fueron a la palosa. Ay, y ahí es que no fue. Bueno. Cecilia Bolocco, Álvaro Sales, Quique Valente, tampoco el tridente Viva el Lunes no fue a Lollapalooza. Uy, no, por favor. Bueno, ¿cómo no habrán? ¿Cómo no van a ir? ¿No van a ir a Lollapalooza? Tampoco fueron. Uy, 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 bueno. No puedo fueron a Lollapalooza. Bueno. Tampoco fueron a Lollapalooza. Y bueno, contaremos por ello. Porque tenían que estar el otro día el lunes en Viva el Lunes. Pues bueno, repetido en Red TV. No, por favor. Bueno, ¿qué no tendré que decir la Cote al respecto? Después de lo que dijimos hoy. Que se vaya. Ay, bueno, señores. Bueno,
Eso es lo que puedo comentar a todo lo que es esta figura. ¡Señores! Bueno, despedimos este segmento. Lo que nos saldrá en otro día, que estuvo muy divertido hoy. Realmente para analizar con harta noticia que contar esta jornada del día 19 de marzo. Mucho que contar esta jornada del 19 de marzo en el canal de YouTube. Nació Patricio María Aguilar.